Hola garrulillos y garrulillas, buenos días, buenas tardes, aquí el que os saluda Garrulo en un nuevo episodio de Garrulo, el A1.9. Y como habéis visto en las imágenes, pues me he ido por ahí a buscar aldeanos para la granja de aldeanos, claro. Y que ya nos van haciendo falta porque estamos pelados, no tenemos ningún encantamiento en la armadura, ni en la espada, ni nada. Hay que empezar a agilizar esto. Y bueno, comentaros de que esto será para el próximo vídeo. Ya os dije que iba a agilizar un poco lo de la granja aquella de cañas de azúcar. Lo que pasa que bueno, aquí estoy con un reloj de hopper, ¿sabes? Con un microimpulso. Pero bueno, eso es para el próximo. Entonces me han pedido que por favor que hiciera lo que es un portal al Nether, pero sin tener lava, vamos, sin tener obsidiana. Y es que resulta que me lo he tenido yo que hacer cuando he ido a esto a buscar los aldeanos, porque no tenía pues justamente lo que tenía que tener. Entonces, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Pues que a ver cómo hacía un portal al Nether. Dios, coño. Dios, si no tengo lo que es lava, ¿cómo lo hago? Entonces, bueno, pues vamos a crear lo que es la figura de un portal al Nether. Sabéis que nos hace falta 10 bloques de obsidiana, ¿vale? Entonces, cogemos y lo vamos a hacer de 2 por 3, que es lo mínimo, lo más económico. Entonces 2 y 2 arriba son 4, más los laterales que son 3 y 3, 6, serían 10. Entonces ponemos, hacemos la base, ¿vale? Y como este no va de obsidiana, el que va es ese otro, pues vamos haciendo la figura. ¿Vale? Hacemos por aquí. Hacemos por aquí. Ponemos este aquí, nos subimos, este con este. Este con este y con este. ¿Y qué ocurre cuando echamos el cubo de agua? Pues que lo de abajo hace cataplá. Tenemos obsidiana, ya tenemos nuestra base. Dice que fácil. Bueno, como tenemos nuestro cubo, le quitamos y ya tenemos la parte de la base. Ahora vamos a hacer lo que son las subidas. Bueno, pues hacemos lo mismo. Cogemos, ponemos aquí esto así, esto aquí, y Tomás, te vas a quedar sin cubos, o te vas a quedar sin algo, pero sin algo te va a quedar fijo. Bueno, pues vamos a pasarnos los cubos de lava, ¿vale? Y subes por aquí. Bueno, entonces tenemos nuestra primera base, que va a ser un cubo de lava, un cubo de agua, y quitamos, ya tenemos una. Ahora volvemos a poner lo mismo, volvemos a subirnos, hemos hecho uno, ponemos nuestro cubo,
lava, agua. Damos el agua, volvemos a subir para arriba. Hemos hecho dos. Quitamos nuestro cubo, ponemos nuestra lava. Este sería el tercero. Echamos agua, quitamos y ya tenemos tres. Lo que quiere decir que este va tapado. Y esto lo quitamos. A ver. A ver si no te caes. Bien. ¿Y aquí qué hacemos? Pues aquí hacemos lo mismo, pero más... más agilizado. Hacemos así. Aquí, 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 aquí. A ver, nos hace falta tres cubos. Justo, tenemos los justitos. Vaya, qué casualidad. Bueno. 1, 2, a ver si llegamos con el tercero. Y así no tenemos que andar poniendo cubo a cubo. Bueno, cubo a cubo sí. Me refiero, a ver. Quitamos nuestra nieve, ponemos dos cubos y ponemos, a ver. Nieve, no, lava. Agua. Damos agua. Lava. Agua. Damos agua. Ya llevamos dos. Esto lo vamos guardando. Ponemos el tercero. Y no nos quemamos. No nos quemamos porque nos vamos a ir aquí. Nos vamos a ir aquí. Y vamos a poner. Vamos a poner nieve, digo. Vamos a ver. Hacemos así, 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 así. Así, así. Y este aquí. Uy. Y ya tenemos el tercero. Quitamos nuestra agua y aquí tapamos. Entonces hemos tapado aquí y hemos tapado aquí. ¿Qué nos hace falta aquí? Un cubo de lava. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Tapamos aquí, nos caemos por aquí y quitamos. Llevar siempre el cubo de arriba. Bueno, arriba nos hace falta dos cubos de lava. Porque, ahora, o ponéis por aquí y subís para arriba, que también se puede hacer así. Ah, el material se puede usar el que se quiera, ¿eh? Ponemos aquí nieve, yo uso nieve, ¿vale? Aquí un cubo. El otro cubo lo ponemos aquí. Cogemos el agua, apuntamos aquí arriba. Pipín. Y ya tenemos nuestro portal. ¿Cómo lo sabe? Pues muy fácil. Quitamos eso. Ahora quitamos todo el exterior. ¿Vale? Como la nieve es más fácil de quitar, por eso usa nieve. ¿Vale? No es por otra cosa. ¡Ah! Me quedé sin pala. Bueno, no hay problema. Todo fuera como eso. A ver, Tomás, ahora bajas aquí, haces así, ahora, quitamos el interior también, lo vamos por aquí, quitamos todo eso, a ver, vamos a coger este lado, ya nos podemos bajar, ahora, bruto, quitas hasta lo que no tienes que quitar. ¿Cuál es el coñazo que tiene lo de el tema de la nieve? Tener que volver a craftear los bloques. Es el problema que tiene la nieve. Pero vamos, que podéis usar tierra, podéis usar lo que queráis, ¿eh? Tierra. Algo que sea fácil de quitar y de poner, claro. Quitamos esto, quitamos eso. Estoy en modo supervivencia, ¿eh? ¿Acordaros? Vaya, ya me he quedado otra vez sin espacio. ¡Qué coñazo! Este es el problema que tiene el tema de la nieve. Tenerla que craftear. Sí, podía haberme vaciado porque eso es lo de la granja de... ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo ni las que tenía. Pero vamos, ¿veis? Esto quitamos por aquí. Eso quitamos por acá. Esto quitamos por aquí.
Y Tomás, bueno, esto se podría dejar ahí. Mira, esto hacemos así. Y este aquí hacemos así. Y ya tenemos nuestro portal al Nether. ¿Y ahora cómo chiscas? Pues ese es el problema, que no me he traído. ¡Ja! Me he traído mucho agua. Porque creía que me iba a hacer un cubo falta portal. Ahora me sobran cubos. Bueno. Para ir a buscar lava me vienen bien. ¿Qué gasto más tonto? Aquí es que está haciendo pruebas. ¿Veis? Me están cayendo aquí afuera. Hice una super granja. La he quitado. Pero vamos, aquí ahora mismo lo único que hace falta es chiscar aquí. Y ya tenemos nuestro portal al Nether. Así que creo que es cortito el vídeo de hoy. Creo que por primera vez, he tardado poco. Y vamos a dormir antes de que aparezcan los bichos. Y bueno. Ay, perdonad, es que ando un poco resfriadillo. Y para el tema de la foto del vídeo, vamos a hacerla así. Que se vea. Ahí está. Pues vaya forma más tonta de quitarlo. Pues sí, pues también lleva toda la razón del mundo. Ahora. Vamos a hacerlo así. Y ya está. Ya, la podía haber hecho arriba y había quedado perfecto. Seré tonto. Bueno, que no me entretengo más. Que voy a por un mechero, lo chisco y hago la foto del vídeo. Así que, chaito, espero que os vea en el próximo gameplay. Que os guste, que me le deis un like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.